día Chile tiene que tomar decisiones con respecto al cambio climático. El cambio climático es algo que llegó para quedarse hace mucho rato y nosotros tenemos que adaptarnos o mitigar el cambio climático. Y hay muchas iniciativas que tienen que ver con adaptarnos al cambio climático y otras que tienen que ver con mitigarlo. La verdad es que los que tienen mayor responsabilidad en el mundo por mitigar el cambio climático son aquellas grandes naciones que son los que generan más gases con efecto invernadero. Por lo tanto, Chile tiene más una opción de adaptarse al cambio climático. Y por eso el proyecto de ley de Chao Bolsas Plásticas, el proyecto de ley de modificación al servicio de evaluación de impacto ambiental, la creación del el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, los reglamentos a la ley REP, el proyecto de ley que tiene que ver con los delitos ambientales, todos esos delitos tienen que ver con los temas que se necesita avanzar para poder adaptarnos al cambio climático, pero al mismo tiempo son urgencias que yo creo que el Congreso no ha sido capaz de absorber. Hoy día el cambio climático avanza a pasos agigantados. Ya tenemos varios informes, no solamente de la OECD, sino que también lo que se está viendo hoy día en Polonia, de que al parecer la meta de los 1,5 grados no la vamos a poder alcanzar. Y este Congreso, la verdad, es que avanza bastante lento con las materias legislativas que son relevante. Y por eso nosotros vamos a plantear en el corto plazo una modificación al reglamento del Congreso para que las comisiones sesionen más, para que la sala sesione de mejor forma y finalmente seamos un Congreso productivo que esté alineado con los cambios que requiere la sociedad. El cambio climático es una cosa, pero los restos de cambios que pide la sociedad tienen que avanzar más rápido y la verdad es que este buque, que es el Congreso Nacional, avanza muy lento. Nosotros lo que podemos hacer desde el Congreso con respecto a la acción propia del Congreso, podemos ir dando señales, así se lo hemos pedido a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y a la Presidenta de la Mesa, que son señales de cómo llevamos nuestras costumbres dentro del Congreso, evitar el plástico, evitar el papel y una serie de cosas. Pero lo más importante es evacuar los proyectos de ley que tienen relación al cambio climático lo más rápidamente posible. El proyecto de ley de servicio de evaluación de impacto ambiental que está en el Congreso hace ya 7 meses, está en discusión, hemos logrado de que la comisión funcione 2 veces a la semana, cosa de poder tener la mayor información posible y votarlo en general, y creo que vamos por el buen camino. Lo importante es que el Congreso entienda de que el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse y si nosotros no hacemos cambios concretos pronto, vamos a sufrir las consecuencias en el corto plazo.